el gobierno enfocó mal la negociación de los decretos. Creo que hubo una táctica errónea de creer que podían, digamos, situar a los demás partidos ante la tesitura o apoyas esto o te sumas a PP y Vox. Y esto no ha funcionado. La primera cuestión a tener en cuenta es que esta no será la anterior legislatura. Los votos de Junts son muy importantes y si Junts se abstiene o se ausenta, como ha pasado esta semana, entonces los 5 votos de Podemos adquieren un carácter decisivo. Lo hemos visto esta semana. Por lo tanto, es una orografía distinta y yo creo que cuando cambia la orografía no se puede hacer el mismo tipo de excursión que se hacía antes. Junts, evidentemente, va a protagonizar bastantes episodios parlamentarios, pero creo que la piedra en el zapato del gobierno estará en esta discordia casi irresoluble entre Sumar y Podemos. No es fácil mantener unida una formación política. Hace falta, en primer lugar, una cultura unitaria. Creo que en el espacio situado a la izquierda del PSOE esta cultura unitaria no existe o es muy débil. Y luego hace falta una voluntad explícita de querer estar juntos. Y luego hace falta un cierto talento. Y luego yo diría que hace falta otra cosa, que es no convertir todas las pasiones políticas en pasiones exclusivamente personales y, por lo tanto, convertir los conflictos políticos en querellas de carácter personal. Y luego está el Pilar Vasco. También allí hay competición. Está el PNV, está Bildu, que van a competir dentro de unos meses por la presidencia del gobierno vasco. Lo que pasa es que Bildu y PNV han situado la competición en un marco distinto, en el marco del pragmatismo. Porque Bildu tiene mucho interés en aparecer ante la sociedad vasca como un partido que ya no es el partido radical, amigo o semi-amigo de ETA, sino que es otra cosa, que se ha transformado en otra cosa. El primer partido de la oposición, al PP, le cabría otra posibilidad. Haber querido entrar en la dinámica de lo que se estaba discutiendo y decir, oye, pues si usted tiene problemas para aprobar algunos decretos, estoy dispuesto a negociarlos con usted y apoyarle. Y eso no te hace dejar de ser oposición, sino eso hace que seas oposición de otra manera. El PP esto no lo ha hecho por dos razones. Una, porque Isabel Díaz Ayuso le enseñó un cartel a Alberto Núñez Feijóo que decía, ni se te ocurra, ni se te ocurra entrar a negociar ahora el PSOE. Y luego por otro motivo, cuando tú a tu adversario, y me perdonéis ahora que utilice esta expresión, has llamado hijo de puta, y esto ha pasado en la política española, entonces hay un cesto de frutas que te impide llegar a la zona de pactos. El PP tampoco es vencedor de esa votación. Vencedor político, quiero decir. Mi impresión es que el Partido Popular en Galicia, atendiendo a la experiencia histórica, deseaba y sigue deseando una campaña electoral en la que no pase nada, en la que todo esté muy tranquilo y en el que la participación no sea muy elevada. Recordemos que en las últimas elecciones autonómicas en Galicia, en julio de 2020, la participación no llegó al 50%. Y con esa participación el PP obtuvo 42 diputados, 4 más de la mayoría absoluta. Lo que ha ocurrido esta semana, lo que ha hecho ha sido despertar la discusión pública en Galicia. Había este escritor norteamericano, Mark Twain, que decía la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y ahora en Galicia lo que se está produciendo es una rima. No es el Prestige, pero recuerda el Prestige.